con fuego de 24 rostros, obviamente en la representación de un testigo privilegiado frente a un fenómeno ufológico. He aquí el recuento. Métele play, carepa. Una de las historias más referidas de aeronaves antiguas se encuentra en un lugar sorprendente, la Biblia. En el libro de Ezequiel, el profeta describe un carro volador que contiene ruedas dentro de ruedas y es impulsado por ángeles. Aunque los historiadores bíblicos sugieren que Ezequiel estaba hablando simbólicamente de los terribles enemigos a los que se enfrentaba Israel, ¿podría este ser otro ejemplo de una visita extraterrestre y prueba de la existencia de las aeronaves prehistóricas? En la historia del carro de Ezequiel, este vehículo volador no parece tener ningún medio de propulsión. Algunos de ellos parecen ruedas. Bueno, a mí eso me suena a platillos voladores. Nuestros ancestros no eran idiotas. Ezequiel vio algo que fue tan aterrador para él que cayó de rodillas. Mira. Que se sepa. Como dijo el director del CERNAC, ¿qué? ¿Te acuerdas? Exacto, que se sepa, muy bien. Pero básicamente ahí estaba precisamente lo que hablamos la otra vez del sacerdote Funes, de astrónomo del Vaticano, que hay que aprender a leer la Biblia porque son compatibles tanto la fe, exacto, como la vida. Cuando no tenían modelos de comparación en la antigüedad, es la forma de describir, claro, un sistema de propulsión. Lectura, ¿no? Claro, viajó con el sonido en el trueno. ¿Qué es eso? Cualquier helicóptero aterrizando un avión. El ruido es propio de un sonido así como de temblor y todo lo demás. Pero a mí los dibujos me llaman mucho la atención. Son notables, ¿no? Como eso ya no es imaginación, o sea, como la imaginación de muchos, muchos, muchos años puede hoy día hacerse, graficarse de tal forma igual a la realidad. Claro. O sea, excelente. Es... En el desierto de Sahara, de hecho en el sudeste, cerca de Argelia, está el famoso astronauta de Tassili, conocido como el gigante dios de Marte. Fíjense que aquellos que los dibujaron, una antigua civilización de aborígenes, describen también a su mentor como una criatura que parece usar un casco, un ser extraterrestre que les explicó cómo funcionaba el universo y que les pegó un salto evolutivo en su sociedad. He aquí la prueba. Y alcanzamos al fin la pintura más célebre de este infierno de piedra y arena. La imagen de 3 metros que Lot bautizó como el gran dios marciano. Nueva decepción. Como tantas otras, esta también se halla muy deteriorada. Los calcos de Henry Lot casi la han borrado. Y debemos acudir de nuevo a las copias del Museo del Hombre para mostrarla tal y como la pintaron en la Edad de Piedra. ¿Qué puede pensarse ante una imagen como esta? ¿Qué vieron en realidad los antiguos habitantes de Yavarén? Trajes hinchados, sí, muy parecidos a los de nuestros astronautas. Trajes provistos de cinturones, botas y con un perfecto cerramiento a la altura de las muñecas. Criaturas flotando en aparente estado de ingravidez. ¿Desde cuándo el hombre de la Edad de Piedra podía soñar con unas vestiduras semejantes y con movimientos de esta naturaleza? Ya la Biblia dice, los ángeles que están, que bajan al cielo y que se meten con mujeres, ¿cierto? Que la Biblia lo condena, son gigantes. Goliat supuestamente un descendiente de ellos. Sí. Estas criaturas son de los 2 metros hacia arriba. En una época, pues nosotros hemos ido creciendo de a pocos centímetros conforme pasa el tiempo, donde la gente era aún más bajita. Entonces, y las nuevas generaciones en cada vez... Como te decía el dios Palenque, sí, el mexicano, dentro de toda su tribu de azteca, digamos, este hombre medía solo los 2 metros, era una cosa imponente. Atención, vamos a cerrar con algo que va a dar pie para otro tema. Hemos hablado en diversas ocasiones que lo dicen los mayas, lo dicen los hopi, lo dicen los egipcios, lo dice el que sabe. ¿Cómo se llama el que sabe? Siddhartha Gautama, el Buda. 4 veces la humanidad ha partido desde las cavernas hasta llegar a un nivel tecnológico como el que estamos ahora, y 4 veces ha sido aniquilada por su propia mano, por su propia mano. Esta es la 4ta y última, y vamos a pasar a la 5ta, que por fin vamos a pasar de curso.
Cuando te digo esas cuatro veces, te digo civilizaciones tan antiguas que no quedan vestigios de ello. Supuestamente la Esfinge, que ya se ha descubierto que no tiene nada que ver con las pirámides, supone que construyeron las pirámides porque vieron la Esfinge ahí, ya que tiene erosión cuando en el desierto de Sahara había mar, que eso es muchísimo antes del pueblo egipcio. Te estoy hablando que estas civilizaciones, estas cuatro, eran, mira lo que voy a decir, esto ya supera, digamos, todo lo sabido por la ciencia, antes de los dinosaurios. Y antes de eso era la tercera, y mucho antes había otra raza humana, de los cuales vestigio no queda alguno, pero por ahí todavía sobreviven algunas cosas. Vamos a estar hablando de esas antiguas civilizaciones, cómo se llamaban, en qué periodo vivieron, según lo que nosotros entendemos. ¿Cómo por eran? Edades planetarias eran similares a nosotros, pero no del todo. La glándula pituitaria de varios de ellos, sobre todo de la segunda raza, estaba más desarrollada. Aún así cayeron. Pero buenas nuevas, nosotros somos los que vamos a pasar de curso, así que felicitaciones para todos ustedes, ¿eh? Y va a ocurrir pronto. Vestigios de estas ciudades es la ciudad de, lo tengo que leer porque no me lo, imposible recordarlo, Derinkuyu, que se encuentra en Turquía. Es para no creerlo, ustedes van a ver este video y comenzar a ver cuándo fue construido esto. Fue ocupado por una raza que vivió 300 años antes de Cristo. Pero ellos escribieron que ya lo habían utilizado una raza que vivió 800 años antes de Cristo. Llegaron a hacerle prueba de carbono 14 y ahí el tema se paró. Dijeron, ¿sabes qué? Creo que está mal. Porque según esto, esto debe tener más de 7.000 años de antigüedad. Pero en aquel entonces no existían hombres inteligentes. No. Mira lo que construyeron. Claramente, la tercera raza anterior a nosotros, que ya sabían que había que vivir dentro de la Tierra, como dicen los de arriba, y no afuera. ¡Toma! El video, mierda, ya sabían este tema. Una simple remodelación en una casa de la ciudad de Derinkuyu arrojó un descubrimiento extraordinario. Cuando abrieron el muro de una caverna, se descubrió un pasadizo a una ciudad subterránea de miles de años de antigüedad y de más de 85 metros de profundidad. La he visitado en varias ocasiones y es increíble porque tiene 13 niveles, todos en el subsuelo, con canales de ventilación y 15.000 pequeños canales que dan aire incluso a los niveles más profundos. En la cantidad de habitaciones que se han hallado, podían albergarse al menos 25.000 hombres, mujeres y niños. En la opinión de muchos arqueólogos y estudiosos del tema, lo más probable es que Derinkuyu servía para proteger temporalmente a la población de los invasores. Fue hecha 800 años antes de Cristo por los frigios, pueblo de la Edad de Bronce y pariente de los troyanos. Pero hay personas que creen que la hicieron los hititas, una raza guerrera mencionada en la Biblia que prosperó siglos antes. Podría ser esta ciudad incluso más antigua. Según los que apoyan la teoría de los antiguos astronautas, lo es. Y quizá miles de años más antigua. Pocas veces... La gente, de hecho, hay muy poco libro escrito de cómo eran las razas anteriores, aquellos que partieron cada uno en su tiempo en las cavernas, llegaron a desarrollar una tecnología como la que hoy día tenemos, pero fenecieron en el camino. ¿Quieres que te la cuente? Sí. Ok, la próxima semana.